Bueno, mi gente, en este hermoso día quiero darles a ustedes la información de que tal vez unos no saben que a partir de enero 2021 acá en Virginia van a estar dando la licencia a todo el mundo. Entonces, a todos los que vivimos acá en Virginia, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que solo Maryland daba eso, las licencias? Ahora, a partir de 2021, enero, ya podrán sacarla acá. Entonces, yo vengo del DMV, pedí la información que se necesita para sacar la licencia, para que todos ustedes, informarles, ¿verdad, mi gente, mi linda gente? Entonces, les voy a decir, para que ustedes saquen la licencia, tiene que hacer la cita online, mi gente. Es online, miren. Es online, mi gente. Entonces, si usted no la quiere hacer online, dicen acá la del DMV que usted puede llamar. Usted puede llamar a este número que aparece aquí, mire. Por si no la quiere hacer online, llame a este número y haga su cita. Entonces, los requisitos para que usted saque la licencia acá en enero 2021 es, mi gente, un año de taxes, que tiene que ser 2019, si no lo he hecho, hágalo, mi gente. Es un año de taxes más dos pruebas de dirección, demostrando que usted vive acá, ¿verdad? Dos pruebas de dirección, más necesita el pasaporte, obviamente, que no esté vencido, lo tiene que traer vigente. Entonces, ya sabe usted. El ITIN number. Y necesitan el ITIN number. Ya sabe, ¿verdad? Que con el ITIN number, así como lo iba a sacar usted a Maryland, acá también ya lo va a hacer igual, de igual forma, mi gente. Así es que yo lo invito a que, si usted no ha hecho los taxes 2019, hágalo, mi gente. Póngase las pilas ahora que Virginia nos dio la oportunidad, mi gente, de sacar la licencia. 2021, ya todos podemos sacar la licencia acá en Virginia, mi gente. Buena oportunidad, 2021 nos presenta una nueva oportunidad, mi gente, y andar todos felices y contentos manejando nuestra carcachita con licencia de Virginia, mi gente. Así es que yo lo invito a que, miren, vaya online, haga su cita online. Si usted dice, no, yo no entiendo online, ¿cómo es eso que yo no entiendo online? Entonces usted puede llamar, mire, mi gente, llama a este número. Llame a este número, mi gente, y acá ellos lo van a atender y le van a hacer la cita. Porque usted sabe que ahora, por el coronavirus, ¿verdad?, todo lo han hecho online, todo es por llamada. Usted no puede venir al DMV y decir, ah, ¿qué voy a hacer como antes? Pero que uno iba al DMV y ya, si usted traía todos los requisitos que ellos le piden, lo dejaban pasar. Ahora no, mi gente, no lo dejan pasar. Tiene que hacer la cita online y están tardando mucho. Usted puede hacer su cita ya. Si usted tiene en orden su taxes, si usted hizo los taxes del 2019, entonces usted ya está listo, mi gente. Solo llame, váyase online si lo quiere hacer online, o si quiere llamar al número de teléfono, hágalo también y ya puede hacer sacar su licencia, mi gente. Prepárese, esté listo, que ahora, mire, Virginia nos regaló esta oportunidad de poder sacar licencia a todos los de aquí, mi gente. Así es que, mire, con esta información que es de suma importancia, yo me despido de Dina Blog 503, mi gente. Le voy a repetir los requisitos. Así es, mi gente, que le voy a repetir. Mire, porque no me entendió, como acá estamos a la orilla de la calle y pasan carros, ¿verdad? Entonces, como no me entendió, usted, para el 2021 tenemos la gran oportunidad. Es una felicidad que vamos, todos los que vivimos acá en Virginia, podemos sacar nuestra licencia con el ITIN number, mi gente. Entonces, para eso necesitamos los requisitos que pide el DMV para sacar la licencia acá en Virginia. Los requisitos que pide es dos pruebas de dirección, mi gente. La prueba de dirección es un recibo de luz, un recibo del cable, un recibo del teléfono o cualquier carta que a usted le llegue a su nombre. Eso es lo que importa, traiga dos. Y también le pide un año de taxes, que tiene que ser el 2019, es lo que yo tengo entendido, porque no va a ser el 2020, porque estamos en 2020 todavía, ¿verdad? Porque esto va a ser a partir de enero 2021, mi gente. Pero hay que ir poniéndose las pilas, hacer la cita ya. Y hay que ir poniéndose las pilas, hacer la cita ya, mi gente, porque para que sea de los primeros, mire, qué felicidad que usted sea de los primeros, de los que tienen el ITIN number, de los primeros sacando licencia acá en Virginia, mi gente. Yo estoy acá en el DMV de Tyson, acá estoy yo. Puede ser en cualquiera. Pero usted lo puede hacer en cualquiera, porque estamos en Virginia, ¿verdad? Y usted puede hacer en cualquier DMV, no importa. Que tenemos tantos DMV acá en Virginia, usted lo puede hacer en cualquiera, en el que usted quiera, en el que le quede cerca, en el que usted sienta bien, no importa. Y no hay que dejarse venir porque solo es por cita. ¿Dónde es que dice? Hay que decirlo por el empleado. Se llama
usted le da la palabra DMV www.now.com. No, www.dmvnow.com. Así, www.dmvdevaca, de ahí now.com. Y el número es... Si usted no quiere hacerla online, entonces la llama a este número. Mire, ya 804-497-7100. Ahí la van a atender. Si no lo logra de esas dos formas, no hay otra manera, amigos. Tiene que ser de esas dos formas, porque si usted presenta aquí el DMV, no va a lograr nada. Lo más que le van a dar es este papel. Y háganlo online, le van a decir, porque por el coronavirus no están atendiendo nada. Lo único que le van a preguntar es dónde está su cita. Eso es lo que le van a preguntar aquí, dónde está su cita. Así que le vamos a enfocar bien cómo se lee. Miren, www.dmvnow.com. Y el número de teléfono es... Se lo estamos repitiendo bastante porque esto es lo importante. 804 el área, 497-7100 el número de teléfono. Mi gente, nosotros ya los pasó, ya venimos aquí y es por demás, puede venir 10 veces, 30 veces y no los van a atender. Sí, mi gente, ustedes no los van a atender. Aquí atienden solo a las personas que tienen cita, mi gente. Si de todo lo primerito que le preguntan es qué hora es su cita, y si uno dice no tengo cita, entonces ahí le dicen, vaya, le dice a online, hágalo, llame por teléfono. Ahí así es que no lo dejan entrar. Es de más, usted viene de hecho, así que solo prepárese eso, hágalo online, mi gente. Hágalo online, mi gente, y así como le dije, si no lo quiere hacer online porque no le entiende, llame al número que le dije ahí, llame a ese número y ahí lo van a atender. Así es, mi gente, que... Y usted elige el DMV que le quede más cercano a su vecindario. A su vecindario. Si es de Springfield, hágalo en Springfield. Si es del área de Falchur, en Falchur. Si es el área de Arlington, en el Arlington. Si es el área de Tyson, en Tyson. ¿Es donde usted? Si es el área de Lorton, en Lorton. Usted puede ir al DMV que a usted le queda más cercano. Yo ahorita mismo estoy en el DMV de Tyson. Ahí estoy. Pero usted puede ir, mi gente, al... Usted puede ir, mi gente, al DMV que a usted le quede más cerca. Así es que, pero la noticia, la gran noticia es, mi gente, que a partir de enero... de 2021, mi gente, ustedes pueden, todos podemos sacar nuestra licencia, mi gente, acá en Virginia. Ya ve que cómo nos costaba la oportunidad de querer manejar un carrito viejo. No importa, mi gente, porque uno aquí la necesidad, el frío y todo eso, ¿verdad? Ya saben. Entonces, ¿y cómo sirve un carrito aquí? Así es que usted sabe que si usted tenía anhelo de sacar la licencia, pero no sabía cómo hacer, ya nosotros le informamos, Dina Blog 503, para que usted ya tenga... Y últimamente los requisitos, otra vez más. Sí, los requisitos. Recuérdelo bien. Si no tiene ITIN number, vaya a sacarlo ahorita en este momento. ¿Verdad? Si no tiene cartas de prueba de dirección, vaya a sacarlas también. Si no tiene cartas de dirección, vaya a sacarlas. Recuérdelo bien. El año de taxes, recuérdelo bien. Recuerde bien su año de taxes. Y ya lo sabe, hacer la cita. Sí, ya recordándole de último momento, de lo último ya para despedirnos, mi gente, es que usted necesita traer para cualquier DMV de Virginia, mi gente, es dos pruebas de dirección, que usted sabe, si usted no tiene prueba de dirección, pues puede ir a sacar uno con, tiene que ser algo del teléfono, como siempre pagamos aquí obligatoriamente, cada quien tiene un teléfono, ¿verdad? Entonces puede ser esa prueba de dirección, también puede ser un recibo de luz, de gas, el contrato de la casa de donde usted vive o el apartamento, eso también cuenta.
También necesita un año de taxes, que tiene que ser 2019. Si usted no lo ha hecho, mi gente, vaya, porque tenemos la oportunidad de sacar la licencia acá en Virginia, mi gente, que no teníamos esa oportunidad de sacarla acá en este estado. Pues a partir del 2021 tenemos esa oportunidad, mi gente, de tener una licencia de acá. Todos los que vivimos acá en Virginia, mi gente. Así es que con esto me despido. Espero me haya entendido. Cualquier pregunta o duda, comuníquese conmigo. Y ya sabe, Dina Vlog 503 está para servirle, mi gente. Bendiciones.